mis verdaderos Yarans. Les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso. Viviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro. Viviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. Los verdaderos Yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos Yaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero Yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a marginados, pobres, huérfanos como nosotros. Él está regresando la esclavitud. ¡Ayara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani, di algo, carajo. Escribieron mal mi nombre. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Coño! Malditos apagones. Es mucho para un apagón. ¡Coño! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡El fin del mundo! Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, carajo! ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse. Vendrán todos para reconstruir el nos paraíso. Iremos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! Dani, para reconstruir el paraíso. Debemos irnos. ¡Ahora! El bote. Ven conmigo. Promételo, Lolita. Sí. Vamos, Dani. Se pare, Rita. Hay que llegar al bote. Está bien. Cuando lleguemos a Miami, nos despediremos de Leo. Lo prometo. Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Habla! ¡Somos la jefe! ¡Coño! ¡Al suelo! ¡Coño! ¡No hay nadie aquí! Oye, Rocas, debiste responder al llamado. El siguiente imbécil que abra la puerta será Dani Rojas. Vámonos. FND, vengan aquí. Abran esa puerta o la derribaremos.
que nos arrepintamos. Por aquí. Sabemos que están ahí, Rojo. Bien, bien. No me resistiré. No me resistiré. ¡Ah! ¡Diablos! Por favor, tengo una familia. Esperen, no disparen, no disparen, no disparen. ¡Te lo advierto! Tenemos que movernos. Tenemos que cruzar esa plaza. Nos van a ver. No lo haré. Confíe. Salgan y párense frente a sus casas. Usaremos la fuerza letal con quien se resista. Son muchos soldados, Lita. Bien, usaremos las alcantarillas. Este es un camino de guerrilleros de la Revolución del 67. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niños. ¿Crees que puedes esconderlo? ¡No, por favor! ¡Cojones! Esto está muy jodido. Es mucha sangre. Ya casi llegamos. La salida está ahí arriba. Bien, el bote no nos esperará. No hay salida. ¡Traidores! ¡Falsos yaranos! ¡Los feos traidores! ¡Soldados! ¡Por ahí hay falsos yaranos! ¡Tengo dinero! No te pierdas, Lita. ¡Coño! ¡Lita! ¡La tiro, Lita! ¡Ya, vamos! Es como el entrenamiento. Si no fueron reclutados, Esperanza está confinada por hoy. Dani, ¿estás bien? ¡Sí! Y adelante. ¡Hay un terrorista! Lo siento, lo siento. No queremos problemas. Yo no estuve. Policía. ¿Van a dejar que los militares nos maten? Ellos son la policía, Dani. La noche de la muerte.
para allá. ¡Corre! Sigue avanzando, Lita. Ya casi llegamos. ¡Sergio, no! ¡El bote no puede dejarnos! ¡Debemos irnos! ¡Rápido! Por favor, tenemos que subirnos a ese bote. Abuela, ¿yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Oye! ¡Ay, mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto para su familia. ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¡Qué carajo, Singao! ¡Déjanos subir! Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los Yankees. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no. Este es un bote pesquero. Dios mío, no, no. Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalos ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? Verdad. Podrían ser buenos trabajadores. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces los atraparemos y los soltaremos. ¿Qué cojones pasó? ¡Nos jodieron! ¡Vamos, vamos!
Lita. No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código, como cuando éramos niños. Basta, Lita. Espera, buscaré ayuda. ¡No! Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita. Son muchos muertos. Coño. Debería buscar suministros y largarme el carajo de aquí. ¿Será el destino? Descansa en paz, Lita. Sola está vacía. Debo encontrar ese campamento. ¡Manténgase alerta! Soy el único que busca a Clara.
Una banda azul. Debe ser de Libertad. Lo siento. Puede que tu familia nunca sepa lo que te sucedió. ¿Qué es esto? Podría ser útil. Llega a Libertad, roba un bote, lárgate de Yara. Qué fácil, coño. Y ahora hablo solo. Perfecto. Es un mal momento para ser guetillero. Hace tiempo que no uso uno de estos. Clara no quiere visitas. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Danny, amigo de Lita. Silencio. ¿Eres el único sobreviviente? Responde. Pregunté,
si solo sobreviviste tú. Sí. Suertudo. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito dónde quedarme. Unos días. Libertad no es una caridad, hermano. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. ¡Come mierda! Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani. Castillo te ha dejado huérfano. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. ¡Aléjense! Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro Alviso. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300.000 soldados. Yo veo a 6 guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes, tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros, conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil. Saben que no soy guerrillero. ¿Eso le dijiste a Lita? Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yanquis. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Dani, busquemos a Juan.
Hora de que Juan venga a casa. Debemos hablar. Guerrillero o no, es hora de ponerse a trabajar. Hola. Hola. No, no tengo nada que decirte. ¿Qué? Hola. ¿Qué bola? ¡Vive libertad! ¿Qué estás viendo? Más vale que estés aquí para ayudar. ¿Todo listo? ¿Ya pagarás la renta? Tengo tu primer trabajo. Dani, busquemos a Juan.
Hora de que Juan venga a casa. Guerrillero o no, es hora de ponerse a trabajar.